Prepárense, ya estamos aquí. Tu show, La Chancla, con Alex Aguirre, Alex Villalobos, la belleza de Judith Blushes y la voz oficial de Ana Carla. ¿Qué rollo, amigos, amigas? Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Desde donde nos estés viendo y el país y cualquier lugar que nos estés viendo, este es el show de La Chancla. Claro que sí. Esta grabación, una grabación más por aquí en este tu show. Y bueno, pues esta vez traemos entrevista de lujo nuevamente. Pero bueno, ¿qué les puedo decir? Si ya están viendo esta belleza, se tiene que presentar, por favor, mija. Claro que sí, les mando un cordial saludo desde La Chancla. Con besos en todo el corazón. Siempre. Siempre tiene que salir con algo, pero bueno, aquí les paso pues. Al handsome, al most handsome del show. El handsome. Yes. Hola, ¿qué tal? ¿Qué raza? Yo soy tu amigo Alex Villalobos. Se la leo aquí, claro. Sean bienvenidos aquí al programa del show de La Chancla. Así que no te vas a perder nada de nada, porque aquí vamos a tener a nuestro amigo guasaveño. Llega el guasaveño, Llega con todo. Sí, sí, cierto. Así es que, bueno, la verdad estamos de lujo esta vez, Alex. Exactamente, lo que no saben es lo que le espera. Lo que le espera, ¿eh? Está ahí, la cosa está seria. Así es que, guasaveño, ¡agárrate, carnal! Claro que sí, porque ya también vengo con los chanclazos, ¿eh? Trae chanclas y con picos. ¡Vamos! Ya quiero la chancla. Ya quiero la chancla. Sí, bueno, la verdad, este es nuestro segundo show y la verdad estamos bien contentos porque, pues, con Denise Fuentes nos fue súper bien, super y bien. Que con este Jorge nos vaya igual. Que por cierto, estamos transmitiendo en vivo por ahí. Ojo a la gente que está ahí en redes sociales, no es el show, es solamente detrás de cámaras. Ya lo esperarán el próximo martes en redes sociales. Sí, claro, perdón, que échale. Sí. Bueno, chicos, aquí los dejo con el nuevo video musical de Banda SM. Recuerden, no es Banda MS. Págame, se llama, de Banda SM. La Chancla. Como ya saben, el maestro Gonzalo se enfermó y ya no va a poder venir a terminar el curso de inglés. Pero hoy quiero presentarles a la nueva maestra, que se llama Sofía Figueroa. Llevo gastada soñando contigo. Me debes un montón de desveladas y suspiros, porque no te he dejado de pensar. Me debes las ganas que tengo aguantándome para darte un beso. Me debes días completitos sin tener tu cuerpo. De una vez te los voy a cobrar. Págame con todos esos besos que nunca me has dado, haciéndome lo que en mi insomnio imaginado. Ven, págame con las caricias de tus manos. Págame con toda tu pasión, entrégate en mi cama y apágale este corazón que te reclama. Y de una vez por todas dime que me amas. Págame, págame hasta que la deuda esté saldada. Ven y págame, princesa, estas ganas que tengo de tenerte entre mis brazos. Y esta es la mejor que nunca. Me debes las ganas que tengo aguantándome para darte un beso. Me debes días completitos sin tener tu cuerpo. De una vez te los voy a cobrar.
regresamos, esto es La Chancla. Bueno, pues aquí ya regresando después de este video musical, que sí está rara la cosa, ¿no? Banda CMS. CM. O MS, ¿ya los has oído? No lo he escuchado, no he tenido la oportunidad de escucharlo, pero ahorita vamos a meter la red. Sí, bueno, llama la atención. Bueno, sí, pues, ¿cómo no? Obviamente ya está captando, ¿no? Por el nombre Banda MS, que es, ya sabemos, una gran banda, y luego llega esta banda, ¿no? SM, al revés. Pero bueno, vamos a darle la bienvenida a mi compadre, un aplauso. Jorge, oye, es un lío, Jorge Lozano, Jorge Solano. De todo, el Jorgito Solano, Jorgito Lozano, de todo, claro, porque es de ahí, ¿cómo no? Sí, porque se da, ¿no? Le pusieron Jorge al niño y ahí de allá fue un lío. Ya sé, George. Oye, no, pues gracias, carnal, por pues acudir a nuestro llamado. Gracias a ustedes por la invitación a este bonito programa, La Chancla, Los Chanclazos. Ya dijeron que están duros los chanclazos. Están picosos, así que prepárate con la lluvia, Franco. Agárrate. Nada, no te creas. No, tengo mi chancla también. Yo ya le dije que es así, la chanclona, el 9, el 11. Bueno, no, es que sí, hay que prevenir. Oye, Jorge, pues nada, de repente, por decir, ¿no?, a la gente aquí de Arizona, de repente llega Jorge, un músico, un artista que ya tienes años trabajando. Sí, toda la vida como músico en la música, tocando trompeta en las bandas, en grupos, diferentes grupos, acompañando a diferentes artistas en Sinaloa, toda la región. Pero llegas y aquí en la región de Arizona, por la gente que nos ve fuera, pues ese es un boom. Sí, ¿no? De repente empezó esto, yo no supe cuándo ni cuándo empezó, ahí con mis compañeros de la banda La Llegadora, que le mandamos un saludote a todos mis compañeros de la banda La Llegadora, La Finiquera, ahí empezamos, fíjese, a cantar. La gente primero empezó, oye, cántate esta otra vez, y de ahí mismo empezó el nombre del Guasaveño, fíjese. O sea, que tu nombre surge de la nada, y yo no supe ni cómo salió el nombre del Guasaveño, fíjese ahí. Al Coyotillo, el cantante, el Enrique de la banda de La Llegadora, fue el que me empezó a decir, oye, Guasaveño, cántate esta. Oh, y de ahí mismo la raza, el público empezó a decir, que canta el Guasaveño, fulana canción, el Guasaveño, para acá, y de ahí solito se empezó a hacer el nombre. Y qué interesante, porque, bueno, me ha tocado y he estado a un lado de ti cuando la gente quiere que tú cantes. Es más, hemos tenido bandas en ciertos eventos, y de repente te ven ahí y te llaman a que te subas a cantar. Sí, es la suerte de los que no nos bañamos. Bueno, pues ya somos. Alex. Oye, mira, Jorge, tenemos unas preguntas para ti ahorita. Bueno, es que la gente quiere saber y nosotros también queremos saber que de dónde, cómo empezaste tú en la música. En la música, sí. Fíjense que el chip de la música ya lo tengo integrado desde nacimiento por la familia, toda mi familia músicos, mis padres, mi papá, mis tíos, todos, ahí pues fui creciendo con la música, creciendo, agarrando el amor. Todo, a ver, cuenta, desde que nací, lo mío es la música. ¿Y no compones? No compongo, dice, no, un renglón no lo pongo. Mi respeto para los compositores, mi respeto, es un gran don. Oye, Jorge, y fíjate, bueno, ahorita que hablamos acerca de esto, ¿cuál fue el primer instrumento que te llega o que empiezas a jugar con él y te sale algo? El primer instrumento de los hijos de los músicos, y que me mientan todas las mamás de los músicos, son las vasijas o los que son los caseros, agarra las cucharas cuando estás playita, empiezas a pegarle ahí. Pero no, yo le agarré amor a lo que es el piano, el acordeón. Mi papá toca el acordeón, Jorge Solano, toca el acordeón, el piano, y de ahí le agarré amor a la música sobre el instrumento. No lo sé tocar, lo mío es la trompeta y la cantada, pero siempre fue mi sueño frustrado, fíjese, lo que es el piano y el acordeón. Bueno, pues todavía hay chance. Pero los primeros instrumentos de los niños, de los músicos, siempre son las cazuelas, los platos, las cucharas, todo eso. Oye, ahora es olvidado. Exacto. Ahora sí vamos a seguir con la siguiente pregunta. ¿De dónde eres originario? Originario de Sinaloa de Leyva. El Guasaveño de Sinaloa de Leyva, dice. Está bien. Entonces, mira, te tengo otra. ¿Tienes un ídolo? Sí. En la parte de la música. José Alfredo Jiménez, el gran,
Y va con un tequilito, una tecatita, hombre, la de José Alfredo, el rey, el gran rey. Oye, y de hecho, fíjate, actualmente, bueno, si te pones a ver algo de la música de José Alfredo Jiménez, estaba a destiempo, no tiene letras bien raras. No, pero. Pero de que. El sentimiento con la que la cantaba, la componía el gran cantautor. Sí. El rey. Oye, Jorge, y bueno, pues a partir de que entras a. Bueno, en este caso a Phoenix como cantante, pues empiezan a abrir puertas de otros lugares. De repente vemos en tus redes sociales que ya quiere gente que vayas a otros estados a cantar. Pero si no mal recuerdo, en algún momento me comentaste que ya te tocó trabajar con alguien en giras y trabajado con ellos. Sí, como le comento, lo mío es la música y duré varios años allá en Sinaloa con los artistas, amigos míos. A Germán Montero, el Saúl El Jaguar, ahí trabajando varios años con ellos, tocando la trompeta en las giras por todo México, Estados Unidos. Oye, ayer lo vimos de vago. Disculpe, ahora me dejas hablar. Échale. Porque nomás quieres hablarte y no me dejas hablar. Pero realmente aquí tú radicas aquí en México. Aquí mero, en fin. No, en México más. Voy y vengo. ¿Sí? Pero sí, ya voy para 2 años aquí radicando en Phoenix. Está bien. Echas una chévere. ¿Y te gusta estar aquí? Sí, sí, cómo no. Pura gente. Haz de cuenta que ando ahí en el rancho, ya en pura gente conocida. Y los amigos estamos haciendo aquí, los que le mandamos un gran saludote. Claro que sí. Bueno, pues y de repente dentro de lo que te estaba comentando, ¿no te tocó ahí hacerle segundas a alguno de tus artistas en la cantada? Fíjese que no. Bueno, también anduve con la banda guasaveña de Valentín Elizalde, ahí anduvimos, por igual tocando la trompeta. Y fíjese que cosa curiosa ahorita que hiciste echarle la segunda, pues lo mío, yo descubrí realmente que cantaba aquí en Phoenix de la nada, pero sí cuando cantaban los mis compañeros de la Gozabeña ahí de repente le hacía la segundita ahí, pero así nomás. Y la raza siempre te ha respondido, yo creo que... Sí, gracias a Dios tenemos suerte y por ello estamos aquí. Yo creo que sí, suerte y talento, porque de verdad. Y es más, les voy a invitar a que chequen este video musical que viene. De hecho, es rola que canta mi compadre Jorge. Así es que chéquensela por ahí. Este es Amor de Pobre. Amor de Pobre. Ahí se los dejamos, regresamos con más. Aquí está con nosotros el guasaveño. Y regresamos, esto es La Chancla. Toda mi verdad, yo he nacido pobre, así quiso el destino, mas también los pobres tenemos derecho de amar. Tienes que quererme sin mirar los trapos que cubren el cuerpo y la vanidad. Yo te entrego mi alma entera y desnuda y prometo amarte con sinceridad. Amor de pobre solamente puedo darte, amor de pobre con orgullo y humildad. Si te interesa esta propuesta de cariño, decide ahora porque ya no aguanto más. Amor de pobre no es mentira ni es pecado, es la más linda intención del corazón. Si te decides a quererme, te lo juro, voy a cuidarte con cariño y mucho amor. Chiquitita. Amor de pobre solamente puedo darte,
amor de pobre con orgullo y humildad. Si te interesa esta propuesta de cariño, decide ahora porque ya no aguanto más. Amor de pobre no es mentira ni es pecado, es la más linda intención del corazón. Si te decides a quererme, te lo juro, voy a cuidarte con cariño y mucho amor. Y ya vienen los chanclazos de la chancla, aquí en La Chancla. Y regresamos, amigos, amigas, por aquí en el show de La Chancla. Y bueno, pues ya nos aventamos este videazo con mi compadre, el guasaveño, claro que sí. Y pues lo disfrutaste, pues, chaval. Sí, cómo no. Tan bonita, ¿no? Un saludote. Buena experiencia ahí. Un saludazo. Un saludote para... ¿cómo se llama? Yaslin. Jaslin, iba a decir. No, Yaslin. Muy guapa, muy sí, bonita. La, muy simpática la muchacha, sí, un saludote. Sí, muy bonita, digo. Sin dejar un lado. Ay, bastante belleza, sí, ¿cómo no? También hasta parece que chocan de belleza, ¿no? Se hacen chispa de tanta belleza. Pero bueno, pues ya estamos aquí. ¿No? ¿Qué me pasó ayer? Por ejemplo. Una mosca por encima. No sé qué. Bonita y aparte. ¿Yo qué pasó en mi otro lado? Bueno, pues ya estamos aquí y Jorge, tienes que prepararte porque, bueno, déjame decirte que en esta ocasión ya entramos al segmento de los chanclazos. Sí, ya me dijo que están buenos los chanclazos. ¿Cómo es que viene? Dijo, dice George también, dije que viene con sus chanclas también. Así es que hay que cuidarlo. Pues bueno, vámonos, Ricky, este es el segmento del chanclazo aquí en La Chancla. Y ya vienen los chanclazos de La Chancla, aquí en La Chancla. Y listos, listos, amigos. A ver, mija, ¿estás lista, Judith? A ver. Ya sucedió el chanclazo. Vamos a ir a la pregunta. ¿Usted está listo? Ahí ya vamos a hacer la lucha. Hay una regla súper importante aquí, Jorge, es que tienes exactamente un segundo y medio para responder. O sea, lo que salga. Y si la pregunta es larga, te damos 3 segundos. ¿Estás bueno? A ver, échala. A ver. 4x4. 2. Ahí está la prueba. A ver si te sabes esta. ¿Cuál fue? La risa que me. ¿Cuál fue la famosa frase de Don Benito Juárez? El respeto, el derecho que no me pasa. Oaxaca, saludazo. Un saludote, claro, sí, claro que sí. Oye, Jorge, bueno, pues también no sé si sepas que actualmente el problema que existe, o mejor dicho, lo que hizo el gobierno mexicano ahora con las mariposas monarcas, no las está permitiendo pasar para México por un problema de Donald Trump. Ya le piden visa, así, me enteré, y luego trae sus camaradas. Pero que falta, es lo único que falta ahí, no la fregada. Estamos fregando, no, se la agarró, échale. A ver, la última. Si un pez nada, ¿qué hace la vaca? Pues todo. A ver, explícame eso. Si el pez nada, la vaca todo. La vaca todo. El pez nada. ¡Oh! Un saludo para toda la vaca. Ahí le da la última. ¿Arriba o abajo? Arriba. Es de los míos. Pues ahí está, amigos, amigas. Esto es los chanclazos de La Chancla. Y nada más con una cayó. Oye, la de la vaca. Esa vaca me puso a pensar. No, y la de la 4x4 también. No. Pues seguimos, claro que sí. Y bueno, un saludote a toda la raza que está ahorita actualmente aquí en redes sociales. Estamos live. Esto es el show detrás de cámara solamente. Claro que okay. Sí. Nomás decir que recuerden de ponerle like a nuestra página de Facebook en La Chancla Show. Claro, sí. ¿Dónde te pueden seguir, en las redes sociales? El Instagram como El Guasaveño, en mis redes sociales lo que es la página oficial de Facebook, El Guasaveño, en Facebook como Jorgito Solano también, ahí lo estamos atendiendo las preguntas, todo, estamos al día ahí subiendo cosas.
Sí, claro que sí. Y bueno, pues con proyectos en camino, pero eso lo vamos a hablar en el siguiente segmento. Judith, ¿traías algunas preguntas, mija? Oh, algunas sí, preguntas, claro que Jorge? Sí. A ver. Marcha en clase. No, voy a decir, no sigas con la matemática, la verdad. Sí, sí. A ver, la primera. A ver. ¿De qué lado te gusta dormir? Derecho. ¿Del derecho? Uh-huh. Entonces, a las mujeres o a la mujer con la que desees estar, le toca 3/4 del lado izquierdo. Bueno, ahí es diferente. Y es que ya sabemos, cuando te duermes, pues no te duermes tú, nosotros nos mandan a la orilla. Ya. Y si te va bien, si te toca un pedacito. ¿Eres casado? No, solterito. No, sin hijos. Una niña, mi niña. Una niña. 2 años y medio, mi tesoro. ¿Piensas casarte algún día? Fíjense que mi respeto para la persona casada, no sé, a lo mejor sí, a lo mejor no, no sé. ¿Y hijos no piensas tener más? Por lo pronto estoy encantadísimo con mi tesoro, 2 años y medio con ella de su llegada, no hay planes. Para empezar, no hay con quién, necesitaría buscar con quién primeramente. En la primera... ¿Y para las chicas? No, ¿estás interesada? ¿No estás buscando? ¿Cómo que no? No, estamos pero interesados siempre, toda la vida. Esa pregunta no se No, no se crean. Judith haciendo bien su labor periodística, así es que un aplauso para esta mujer. Mira, créeme. Créeme que todas las mujeres allá que querían estar pendientes ya supieron qué rollo, compadre. Yo. Pero bueno, vámonos, tenemos video, tenemos otro video, sí, tenemos otro video musical, ahorita regresamos con más, estamos aquí en el show de La Chancla, así es que no le cambien. Y regresamos, esto es La Chancla. Esto es La Chancla.
Y aquí estamos de regreso, claro que sí. Ahí acabamos de ver el video musical de Un Burro Como Tú. De Sokey Salcido, eh. Saludarte a esa mujer guapísima, Sokey Salcido. Saludotes, saludotes. Gran artista, muy guapa. Guapísima la niña. Siempre viene activa en las redes, ¿no? Hombre, yo soy fan de Sokey Salcido en la red. No, no, no. Puras maravillas se avientan, ¿no? No, pero esta mujer, a este muchacho le tocó. O ella. Ella que a este muchacho le tocó ser el burro. Yo, el burro, un burro como tú me tocó ser a mí. Me encantaba, de hecho, porque la ignoraba totalmente en el video. Un burro. Sí, exacto. Borracho y. De todo, parrandero, borracho. Epa, epa, epa. Saludos, mi parrandero, borracho, arriba los borrachos. No, la bola, borracho. Lo bueno es que te digo que como que la gente quiere que me sienta, ¿verdad? Sí, yo, a petición. Sí, ya se quiere sentar en el camacón y yo parado. Con razón te puso de este lado. Exactamente. Le separa el burro. El burro parado. Es que yo que puedo. El último parado es el burro. Oye, Alex, para el siguiente show vas a venir con las orejas. Yo qué digo es. Exactamente. No, ya que venga la sujeta, ya me pongo las orejas. Claro, sí, próximamente Sokey por aquí con nosotros en el show de La Chancla. Y bueno, para retomar un poquito de lo que estamos haciendo, Jorge, viene otro video musical. Pues se ve que no para, como que traes ganas de echarle. No, no, la gana la tenemos al millón, el pasadito ahí. Y ya está en puerta el siguiente video musical. De hecho, estamos buscando a la modelo, ahí andamos en las redes buscando modelos. Saludos a todas las muchachas, ahí le encargamos que nos sigan en las páginas. En la página de Facebook, ahí en mi compa Alex también, o sea Films, ahí andamos buscando modelos. Ahí para que se pongan pilas, chicas. Digo, ¿cuáles son los requisitos? ¿Eh? Un requisito, un. Entonces, que bien, atendemos a todos los mensajes, las llamadas y todo. Pero sí, la encargamos mucho, ahí andamos en busca de la modelo. Sí, lo que pasa es que esta historia es algo especial. Sí, ahora, esta historia no va a tener burro. No, esta parece invitamos al burro. También. Está bien, está todo el burro. Lo bueno es que lo prestamos a su Keynor. Ya sé. No, pero es algo especial, así es que estamos buscando por ahí alguien especial, ¿no? Así es. Y el tema. Un cover nuevamente, ¿no? Un cover de Tito Torrellino, en paz descanse. Ajá. Un tema que me gustó mucho desde la primera vez que lo escuché, se llama Ni Te Imaginas, algo rancherito. Siempre buscando el amor en las mujeres, ¿eh? Bendita las mujeres, sí, las mujeres. Voy a tener un chanclazo que si andas busca mujeres. Ay, mira, no, todo no, ahí no, que no. Pero que le mandes mensaje nomás. A ver si no hay problemas. No, está bien. Todo bien, pues. Ahora sí nos vamos con los saludos de las redes sociales. Aquí vamos a mandar saludos para todos los de Sonora, Sinaloa, Chihuahua. Y también para aquí, Phoenix, Arizona, California. Oye, pero la raza de Oaxaca, de Chiapas, por allá la Oaxaca, gente de Honduras. Todo, para todas partes. Digo, ya es que están pegados Honduras y Oaxaca. Claro que sí. Pero para todos allá. Cuba, Brasil, que también hay algunos que nos miran también. La verdad es que por medio de las redes pues no tenemos límite. Así es que un saludote a toda la gente que esté activa, ¿no? Aquí, ahorita en el detrás de cámaras y después en el show. Exactamente. Mira, ¿qué nos trajiste esta vez? Pues el show de La Chancla les tiene boletos para todo noviembre en el Club Silverado de Lirium y Los Portales. Así que venga. Así que estén pendientes en las páginas, claro que sí. Hay que estar pendientes nada más. Y una cosa bien importante es que Judith normalmente sube el par de boletos que tenemos por ahí. Y desde el viernes, sábado y hasta domingo nos mandaron para este mes de noviembre, ¿no, mija? Sí, claro. Así es que pilas. Y bueno, ahorita no los traemos con nosotros. Así es que nada más pónganse listos. Oye, Jorge, tenemos presentaciones. Próximamente, si Dios quiere, estar en pláticas para allá, para California, ahora en el mes de noviembre. Y pues ahí andamos, echando ruido. Sí, echando ruido. Y, wow. Con mucha ganas, como tú lo comentaste, como andamos al millonazo con la ganas. Millonazo, sí. Vamos a poner, de hecho, aquí los teléfonos de Jorge y de su manager, que aquí. Aquí estamos. No, de hecho, para cualquier contratación, pues ya saben, la música.
conocen de Jorge, y los que no, ahí les van sus videos, claro que sí, pronto también para que los tengan pendientes. Así es que, pues nada, George, te agradecemos, creo que el tiempo se nos fue, y la verdad es que es un placer, carnal. Igualmente, muchas gracias por la invitación. Se fue volando otra vez el tiempo. Sí, por acá pasaron y pasaron el chanclazo ahí. Muy bonito el programa, muy a gusto. Sí, gracias por estar acompañándonos aquí, por tener el tiempo, y cuando quieras volver, tráete una chancla, pero con espina para darle la chica. Está bien, muchas gracias, muchas gracias. Y que siga con el mismo ánimo, con el mismo hype. Vamos para adelante. Es verdad. Es que lo que no saben es que mi hija Judith es pues es bilingüe, pero no más que es más inglés, por eso se me lengua la traba a veces. Pero no le hace, mi hija, así te queremos. Estamos como El Guasaveño en la página oficial de Facebook, en Instagram, El Guasaveño, igual en Facebook, Jorgito Solano. Estamos también en las redes, en las redes sociales de Osea Film, con mi compa Alex. Cualquier cosa, los números de teléfono ahí van a aparecer en la pantalla. Ahí estamos en contacto, al pendiente de toda la raza. Claro que sí, pues amigos, amigas, este show se nos acabó nuevamente, así es que nos vemos. Ahora no hay patada. No, de la suerte ya no. Ya iniciamos. Ya, sí. No le hace, pero ya patearon. No, le toca a Judith. No, a ella. Ahora que la vamos a patear. No, le toca dar la patada. No, si te digo que si no es una es otra. No, pero ni. No, no trajiste palomitas. No traje nada. Por razón no se fue para allá atrás. Exactamente. Pero no, mira, lo que le espera es que a él le tiene que tocar la patada ahora. Fue de la suerte porque vaya en California también. Vámonos recio, nada, vamos a estar pateando todo el mundo. Amigos, amigas, nos vamos. Esto fue La Chancla. Gracias. La Chancla.